Adelante, hermano. Le habla el comandante directamente desde la nave espacial universal que se encuentra sobre vuestra zona. Estoy utilizando un sistema de traducción para que puedan entender en su lenguaje. Los sistemas que se van a utilizar para intervenir ciertos sistemas de energía, para retrasar un poco el efecto. Saludos, hermanos. Les habla el capitán de la nave ITER, Oslo, desde el ERT, que es una de las naves que van a ver pasar dentro de un rato. Necesitamos que entiendan que nuestra cooperación es desde miles de años, como ya hemos dicho, para prevenir y para salvar toda la especie humana en distintas regiones. Una querida, hermano amado. Saludos y abrazos desde nuestra parte, desde Playa del 7 y desde Orión Seu. Adgun de Risa Herbachia Napo. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Ya, perfecto. Hola, ¿qué tal, Eliseo? Gusto saludarte. Hola, Reinaldo. Ayer revisé tus videos, revisé también esos mensajes que tú publicaste hace un tiempo atrás. Y me llamó harto la atención, primero que nada, porque igual son bien fuertes, por lo que tú estás anunciando, del tema de que va a pasar algo pronto. Y bueno, me gustaría que tú me contaras cómo partió todo, porque tú también hablas que en el año 2011 tú recibiste un mensaje y desde ese momento como que algo cambió en ti que te hizo profundizar, digamos, en estos temas. También revisé por ahí tu página y vi que realizaste una exponencia allá en Tongoy. Y bueno, me parece súper interesante lo que estás haciendo, pero tengo dudas. Y por eso quería partir preguntándote cómo partió todo, qué pasó en el año 2011, en qué situación se dio esto que tú dices que recibiste un mensaje. Bueno, este es un contacto que se mantiene el 2000, a través de medios digitales. Conozco a la persona, un ser muy espiritualmente avanzado, del sector de Venezuela, ¿ya? Lo que pasa es que esta herramienta digital se utiliza como un portavoz. ¿Ya? Y también lo ocupan otras personas, ¿ya? Y estas otras personas son estos seres que se contactan conmigo. Del 2011 se da el contacto este a través de escritura, varios mensajes, varias cosas que pasaron antes del terremoto. Pero específicamente, ¿qué medio digital es? ¿Una radio? ¿Un radio? No, es a través de Facebook, ¿ya? Hay una persona que está aquí, que me contacto con él. Él a veces habla, a veces no está, no contesta por una, por dos semanas. Ya, esto es el 2011. Y, curiosamente, estas personas se contactan aquí, a través de este instrumento, digámoslo así, como un instrumento, ¿ya? Okay. Y el 2011 se recibe mensaje por audio, el primer mensaje por audio, impresionante. Bueno, no te puedo decir que no creo, porque desde pequeño he tenido experiencia desde los 5 años en adelante. Esto no es nuevo para mí, ¿ya? Esto es algo muy personal, no es que esto haya acontecido desde una etapa ya de la adultez. Esto viene de muchos años ya. Tanto experiencia, he tenido contacto con seres a nivel telepático, canalizar mensajes, a nivel astral, y también a nivel presencial, que tuve una experiencia muy fuerte con un ente. Y bien, así es el canal, como te digo, el medio por el cual la comunicación no se da con cualquier persona. Me eligieron para poder comunicar, para poder transmitir estos mensajes,
Y a través de este medio se fueron dando los enlaces y lo que hay que comunicar y también cosas muy personales con estas personas. Ya, ok. Entiendo. ¿Te parece mucho lo que ocurrió hace años atrás con el caso de Frenchy? ¿Ya? Que yo recuerdo esa vez también antiguamente se comunicaban por Messenger y estuve también en un grupo donde aparecía un personaje que era un French y también hacía ese tipo de mensajes. Mira, y los últimos mensajes que recibiste tú hablaban de que algo va a suceder acá en Chile. ¿Ellos Correcto. te dieron fechas? No, no me dieron fecha, solamente me dijeron que todo era precaución ¿Ya? y que toda la gente de la costa estuvieran atentos ¿Ya? y que iban a haber cambios geográficos y que posiblemente, como decía el audio, fuertes movimientos sísmicos y más que nada para alertar a la población, no para asustarla. El mensaje me costó retroalimentarlo. Publiqué una radio el comunicado 1, el primero, de este comandante Arequi, y fue muy fuerte la reacción de la gente de la radio. Llamaron al tiro, algunos improperios por el canal de YouTube, algunos mensajes por Facebook. Estoy hablando con algunas personas igual, le mandé este mensaje al gobernador, al intendente, para que pudieran tener precaución y saber del tema. Este mensaje se manifestó para el conocimiento de las autoridades, como bien dice ahí el mensaje, está clarito. Y eso es lo que estoy haciendo, esta campaña de difusión a través de todos los medios de comunicación, y que esto se vaya dando, que esto en Chile pasa, eso sabemos que es verdad. Siempre hay movimiento acá en esta zona donde vivo yo. Hay temblores cada rato fuerte. 5,5 fue hace 2 días acá en Tongoy. Entonces, igual, hay que estar. ¿No te da miedo de repente que de repente te puedan denunciar por propagar el miedo en las personas? ¿No te da miedo de repente tener ese tipo de problema? Porque igual al decir de que va a venir algo, eso genera pánico en ciertos grupos de personas. Genera, claro, justamente genera pánico en las personas porque a nivel de conciencia la gente no está preparada. Entonces, ¿qué pasa? Que este mensaje hay que tratar de ablandarlo un poco. Hace muy poco subí un video mío expresando el tema y dado los comunicados y los mensajes para que la gente pueda entender con cariño, con respeto, que esto de algún momento puede pasar, que la gente tiene que estar preparada, atenta, y todos tenemos familia, todos queremos estar bien, y eso básicamente, algo muy normal, como se puede decir. Ya, ¿tú tienes confirmación por otro tipo de medio o otro grupo de repente que también tienen algún tipo de contacto que te han hablado también sobre este fenómeno que pueda ocurrir? Mira, personalmente hay un contacto de un amigo de acá, que tengo mucha conexión. Voy a hablar con él, a ver, para que puedas hablar con él después. Hay una señora de Arica, creo que es de Arica, que ella. Hay un cerro ahí, ella tiene contacto con seres ahí, no me acuerdo, tiene un nombre muy particular. Entonces a ella le mostraron una visión de Chile y Sudamérica y se ven zonas bajo el agua, zonas de tierra bajo el agua, cambios geográficos muy fuertes y mucha agua. Entonces, ves la conexión con otras personas anexa a los mensajes, tiene mucha concordancia, mucha. Y aparte de las canalizaciones de otras personas, de otros contactados que conozco y de gente que canaliza. Entonces, esto se viene a venir de alguna forma. No es para asustar, sino más que nada para informar, la gente esté preparada. Tú comentaste de que tuviste un encuentro, digamos, en estado de vigilia con una entidad. ¿Tú podrías contar esa historia para poder archivar ese caso tuyo, tu encuentro personal con esta entidad?
Sí, esto fue el año, a ver, como el 2011 también, 2011 más o menos, fue esa misma fecha. Fueron, mira, pasaron muchas cosas. Esto fue como un día miércoles en la noche. Mira, después vi la hora, eran como las 3:30 de la mañana. Bueno, estaba mi pieza oscuro ahí, de la pared entra un ser, estos tipos como gris alto, y me paraliza la cama. No me podía mover. No sentí miedo. Como que me observaba. Este ser se acercó, miraba, 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 miraba. Hacía algo con las manos, unas manos muy largas, flacas, los dedos largos. Y de repente se da la vuelta y se va por la pared. Prendí la luz. Vi la hora y eran las 3 y tanto. Y esa fue como una experiencia de las más fuertes que he tenido con series así, digamos, este tipo. Estando totalmente despierto. No, desperté, estaba durmiendo y desperté, así de una, y estaba así como que alguien me estaba sujetando los brazos, no podía mover, la cama paralizado en la cama. Y ahí apareció este ser y toda la cosa. ¿Cómo era la descripción física? Tú dices que era alto, delgado, algún Claro, color. alto, delgado, como de 1,80 m, color gris, ojo almendrado, el clásico gris alto, se le puede decir. ¿La cabeza Eso es lo... proporcionada o tamaño normal? No, la cabeza era proporcional, era grande la cabeza, y los ojos también, muy grandes, era grande, por ser era grande. Luego de esa experiencia, ¿tú tuviste algún tipo de, digamos, alguna secuela en tu cuerpo? ¿Te encontraste con algún tipo de herida? ¿Sangraste la nariz mucho? ¿Encontraste algún tipo de protuberancia en tu cuerpo? Mira, en realidad, no, no encontré nada. Todo ok. Bueno, lo que sí que pasó el tiempo y tuve otros contactos con otros seres. Una vez estaba en la... Venía del trabajo, yo trabajaba en un colegio, ¿ya? Venía de colación. Y me estiré en la cama a reposar, antes de dormir, obviamente, y arriba, mientras estaba acostado, se asomaron unos ojos muy grandes, no eran grises, estos ojos eran como muy diferentes, las pupilas blancas y la pupila negra, ¿cachai? El ojo blanco y la pupila negra, y me miraron estos ojos, eran unos ojos muy grandes, debe ser un ser gigantesco, como los de unos 3 metros. La cosa es que este ser me miró y yo, oh, como que salté así como de impresión, fue muy fuerte. Y cuando me pasó eso, no sé qué pasó, que me vino un cansancio y me quedé dormido así, ¡pum! Y ahí tuve vida cuando pasó eso. Eso fue otra experiencia que tuve. Bueno, en esta experiencia, en esta visión que se me dio, como que me transportaron a un lugar donde había mucha oscuridad. El cielo estaba oscuro, no se veía la estrella, se escuchaba... Gente gritaba, gente no sabía qué pasaba. Se veía humo, sí, fue muy tétrica esa visión que me mostraba. Este ser me llevó ahí. Y vi lo que. Y ahí, después de eso, como que desperté y. Bueno, ¿qué pasó? Y me fui a. De ahí esa experiencia ya no. No se olviden esas cosas y esos ojos grandes, grandes que aparecieron arriba de la cama eran gigantescos. Y en cuanto al mensaje, el último mensaje que tú recibiste, de advertencia, digamos, qué pasaría si no ocurre nada de aquí a poco tiempo? ¿Tú seguirías creyendo en ello o qué es lo que opinas ahí en ese caso? Ponte en ese lugar de que, porque hay muchas veces han hablado de que viene algo, hay muchas profecías. Tú sabes que para el 2012 se dijo tanta cosa que al final no se cumplió. ¿Y qué opinas tú si de repente te den un mensaje y no se cumple, no se cumpla?
¿Qué opinas sobre eso? Bueno, de partida hay una cosa que se llama libre albedrío. La gente toma o lo deja. Y todo el mundo tiene derecho a tenerlo, a pensar de forma diferente, a creer o no creer. Mira, esto es relativo, esto no depende de nosotros. Depende de la gestación de la Tierra, ¿cierto? Y los cambios que se materializan. El mensaje de ellos, muy simple, e informar de las cosas que posiblemente se pueden manifestar. Tú sabes que ellos manejan el tiempo y espacio de una forma muy diferente a la humana, entonces es posible, hay una variación de que sí pueda ser posible. Ahora, con respecto a eso, tuve una conexión con ellos en escritura tiempo atrás y hablaba de este movimiento que pasó allá en el norte, allá en Antofagasta. Y así fue. Así fue. Entonces, igual, pues la gente, igual, hay que ser cauto, igual, tratar de transmitir este material de una forma no tan grotesca, para que la gente igual pueda entenderlo y así tomar las precauciones que corresponden o va ante cualquier eventualidad. Como te digo, no un juego. Hay muchas personas que tienen esta experiencia, es algo muy, te vuelvo a decir, esto es muy personal. Y compartirlo con los demás pasa a ser a otro plano, que lo tomen o no lo tomen, eso ya depende de cada uno. Tú cumples con Reinaldo, informarnos. ya, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿eh? Gracias.